Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Los quiero invitar a que se suscriban a este canal, es totalmente gratis y ya realizado ese paso, comencemos con este videíto. El día de hoy les traigo esta propuesta de maquillaje, es un maquillaje full color. En esta ocasión tenía ganas de hacer un maquillaje súper dramático, glamuroso, lleno de colores. Y pues bueno, este fue el resultado. Y también vean que resalta muchísimo los lentes de contacto que traigo en esta ocasión. Y pues qué más mis amores, la paletita que estuvimos utilizando fue esta de la marca Amorous que se llama Remember Me. Ya está un poquito viejita, vean. De hecho ya está mordida de aquí. Y siempre cuando hago tutoriales super coloridos como en esta ocasión, siempre estoy agarrando esta paletita porque me encanta la pigmentación, trabajo muy bien las sombras y aparte nunca me queda mal. Y pues bueno, vean, este fue el resultado. También quiero mandar un fuerte abrazo y un súper saludo súper especial para una chica que se llama Jasmine. Ella trabaja en el Subway. Y también, mis amores, ella me ve desde Laredo, Texas. Y hace como 20 minutos o 40 minutos la conocí por videollamada. Jasmine, me caíste súper bien, aunque hablamos poquito, pero pude notar que eres alguien súper, súper buena onda. Y pues quiero agradecerte por estar aquí viendo mis videos y espero que te quedes aquí en esta casita y pues espero un día pues conocernos personalmente, eso espero. Y pues bueno, aquí están tus saluditos para ti, ok, te mando un fuerte abrazo, besitos para ti. También, mis amores, les voy a estar dejando abajo aquí en pantalla un corazoncito que es de super gracias, una nueva función que YouTube nos puso a nosotros los creadores de contenido. Podemos ganar un poquito más de dinero aparte de los anuncios que aparecen en nuestros videos. Te vas en la parte de abajo del video en donde viene me gusta, no me gusta, compartir. Ahí vas a encontrarte este corazoncito que dice super gracias. Ahí le picas y te va a llevar a un recuadro que va a estar aquí apareciendo. Ahí me puedes mandar desde 20 pesos, 50, 100 y 500. Sí, mis amores, se le agradece muchísimo a YouTube por habernos puesto esta nueva función, pues para ganar un poquito más de dinero. Y pues bueno, a continuación los quiero invitar a que me acompañen a ver el demo. Ahí te muestro el paso a paso de cómo fue que yo hice este maquillaje. También te estoy mostrando los cosméticos y artículos que estuve utilizando pues para realizarlo. Así que los dejo con las imágenes. Ahorita nos vemos, no se me vayan. Voy a comenzar con este bálsamo que huele delicioso a fresa. Lo voy a estar aplicando obviamente en mis labios. Para este maquillaje estaré utilizando una cinta adhesiva como esta y la voy a estar pegando así de esta manera. También estaré utilizando este corrector de Bisú, este es en el número 2 en el tono Light Beige. A este corrector le voy a dar el uso de prebase de sombras, así que lo estaré aplicando en el párpado móvil y el fijo. Y ahora con este pincel planito voy a pasar a difuminarlo. Para este tutorial de maquillaje voy a estar utilizando esta hermosa paleta de la marca Amorous y voy a tomar este primer color verde. Voy a tomar este tono verde con este pincelito mediano y después lo voy a depositar muy cerquita donde está mi lagrimal y le vamos a dar un poquitín de altura hacia la cuenca, ¿ok? Solamente vamos a aplicar un poquito. Regreso con la misma paleta y ahora voy a tomar este color verde limón, esta sombra se llama Fresh. De igual manera la voy a estar tomando con el mismo pincelito, solamente que pasé a limpiar el pincel para no llevarme residuos del otro y lo voy a estar aplicando enseguida del color verde más intenso. Aquí voy a regresar a tomar más colorcito verde intenso, sentí que se me esfumó un poquito, por eso quiero darle más intensidad. Regreso con la paletita y ahora voy a tomar este color azul, este se llama Laguna. Voy a tomar esta sombra azul con este pincel mediano y lo voy a estar depositando enseguida del color verde más intenso. De igual manera le voy a estar dando esa forma circular o redonda.
Regreso con la paletita y ahora voy a tomar este color azul cielo. Esta sombra también es mate. Voy a estar depositando esta sombra azul cielo enseguida del color azul más intenso, casi casi hasta llegar a las cejitas. También la voy a entremeter un poquito con el color verde limón, ¿ok? Parezco disco rayado con esta paleta. Voy a regresar con ella y voy a tomar este color morado. Estaré tomando este color morado con este pincel que también es mediano y voy a depositar esta sombra al final de mi ojo hasta llegar a la cinta adhesiva y, como pueden ver, la voy a llevar un poquito hacia afuera. La siguiente sombra que estaré utilizando será esta rosita que se llama como la flor. Voy a estar aplicando esta sombra rosa enseguida del color moradito. También lo voy a entremeter un poquito con el color azul cielo hasta llegar a la cejita. Y también lo voy a estar aplicando al final de mi ojo o en la parte de mi sien. Regreso con la paletita y ahora voy a tomar este color rosa más clarito. Esta sombra se llama Romance. Y esta sombra la voy a estar aplicando enseguida del color rosa más intenso. Aquí voy a pasar a difuminar el corrector para que no se note tan marcado, ¿ok? Regreso con el corrector morado y voy a pasar a darle los últimos retoques. Sentí que se me esfumó un poquito. Quiero darle más intensidad. A continuación voy a estar utilizando este corrector de la marca Beauty Corrections en el tono C14. Lo voy a estar tomando con este pincelito planito y redondo y voy a empezar a cortar mi cuenca. Después estaré utilizando un cotonete como este y voy a pasar a retirar todo el corrector. Vamos a dejar muy limpia toda esta zona. Ahora voy a regresar con el corrector de Bisú y de igual manera lo voy a estar tomando con este pincelito. Lo voy a estar aplicando en donde ya tenemos limpio. De la misma paleta de Amorous, ahora voy a tomar este color amarillo muy vibrante. Voy a estar tomando esta sombra con este pincelito pequeño y planito y lo voy a estar depositando en donde inicia mi ojo. Solamente vamos a aplicar un poquito. Regreso con la paletita y ahora voy a tomar el mismo color verde limón, este que se llama Fresh. Voy a depositar este color verde enseguida del color amarillito. También es importante entremeter una sombra de otra para que se haga un degradado y no se note tan marcado. Después voy a regresar a tomar más color azul cielo. De igual manera la voy a estar tomando con el mismo pincelito y lo voy a estar depositando enseguida del color verde limón, haciéndolo de esta manera y también dejando un espacio. Regreso con la paletita y ahora voy a tomar nuevamente este color morado. Voy a depositar esta sombra al final de mi ojito, también la voy a entremeter un poquito con la tonalidad azul cielo y más que nada la voy a concentrar esta sombra en donde está la cinta adhesiva. A continuación voy a estar utilizando mi rizador de pestañas y voy a pasar a rizarlas muy bien. Ahora voy a estar utilizando esta máscara de pestañas de la marca Beauty Corrections que se llama Lash Flex y voy a dar unas cuantas capitas a las pestañitas superiores. De pestañas postizas voy a estar utilizando estas que me encantan muchísimo. Estas las encuentran en la aplicación de Shane. Para pegar las pestañitas voy a estar utilizando este pegamento que es de la marca Mixed Curl.
Ya le apliqué un poquito de pegamento a la tirita de la pestañita y ahora voy a pasar a colocarlas con estas pincitas. También voy a pasar a hacer un poquito de aire para que se sequen más rápido. Mientras seca la pestañita, vamos a pasar ahora con la preparación de rostro. Voy a estar utilizando este primer de la marca Beauty Creations que se llama Pro Matte. De base de maquillaje estaré utilizando esta que es la de Ultramo, Ultramo Matte. Esta es en el número 5 Medium Tan y voy a estar utilizando esta esponjita que es de la marca Beauty Creations y vean qué bonita base, lo siento un poquito oscura. A continuación voy a tomar otro corrector de Beauty Creations, este es en el tono C7, es más clarito y lo voy a estar depositando debajo de mis ojos, en el centro de mi nariz, a los costados de mis labios, en la barbilla y en la frente. Y ahora voy a pasar a difuminar todo el corrector con esta mini esponjita. El siguiente que estaré utilizando será este polvo traslúcido de la marca Ultramo, este se llama Poros By y voy a pasar a sellar todo el corrector, aquí mil disculpas que siempre este polvito me hace toser. La siguiente paleta que estaré utilizando para hacer contorno será esta que me gusta muchísimo, es de la marca Profusion. Voy a comenzar haciéndolo en mis cachetitos y para darle dimensión a mi frente ancha lo aplicaré en la raíz de mis cabellitos y también en el área de la papada. Y ahora voy a cambiar de pincel a uno más pequeño y angular como este. Voy a seguir haciendo contorno. Ahora es el turno de mi nariz. Haciendo este truquito visualmente la hacemos ver más delgada o finita. Ahora voy a tomar este lápiz negro de la marca By Apple, el de la manzanita, y lo voy a aplicar en mi línea de agua superior e inferior. Ahora voy a tomar nuevamente el mismo color moradito y lo voy a estar tomando con este pincel pequeño para después depositarlo en la mitad de mi párpado inferior. En la otra mitad estaré aplicando este color rosita hasta llegar al lagrimal. La verdad que me encantó muchísimo esta combinación. Regreso con la máscara de pestañas de Beauty Creations y voy a dar unas cuantas capitas a las pestañitas inferiores. De rubor voy a estar utilizando este trío de la marca Sanillé, este se llama Stay Chic en el número 01 y vean, se ve muy bonito y aparte está súper pigmentada. De iluminador estaré utilizando mi paleta favorita y voy a tomar una brocha mediana como esta para tomar el producto y lo voy a aplicar en las partes altas de mis pómulos, un poquitín en la barbilla y en mi frente. Ahora con un pincel más pequeño y finito como este voy a seguir aplicando iluminador. Por ejemplo, lo voy a aplicar en el arco de Cupido, en la puntita de mi nariz y en el centro de esta, en el huesito y también debajo de mis cejas. Ahora vamos a pasar con los labios. Voy a estar utilizando este lápiz marrón de la marca Ella Girl en el tono capuchino. Con este lapicito solamente voy a pasar a delinearlos. De labial ya saben que el labial es opcional, yo voy a estar utilizando este que es económico y aparte huele delicioso como a jaboncito y el color está muy divino. Para finalizar y sellar el maquillaje voy a estar utilizando este spray finish de la marca Beauty Creations en la frutita fresa. Así fue como yo realicé este maquillaje y como pudieron ver en el demo, sí tiene su chiste, mis amores. Sí me tardé un poquito más,
que me tardé como 2 horas, si no me equivoco, y eso que todavía me falta tomarme las fotos, hacer unos TikToks, la intro, y pues todavía me faltan muchas cosas por hacer. y estoy viendo a ver si hago otro videíto. Y pues bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no te olvides de dejarme tu huellita de amor y déjame en la parte de abajo algún comentario, lo que tú gustes dejarme. Yo voy a pasar a contestarte y a dejarte muchos corazoncitos. Y súper importante, les dejo en la cajita de información abajo de este video. Ahí les dejo mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Todos son bienvenidos por allá. Y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima, ¿ok? Bye. Hasta se me va la voz. Bye.